A un día del inicio del encuentro deportivo juvenil más importante del continente, los escenarios deportivos de los municipios subsedes ya están listos. En Palmira, la Ciudadela Deportiva Ramiro Echeverry Sánchez ya empezó a recibir a los deportistas que llegaron para realizar sus primeras prácticas no oficiales antes que inicien los Juegos Panamericanos Junior. Felices de que este evento se haya desplegado a otros municipios, porque esta es la fiesta deportiva que viven los municipios. Es una oportunidad de que los municipios queden con una infraestructura deportiva mejor. Pues ha habido una inversión, digamos, importante de la Gobernación del Valle para el mantenimiento aquí interno de la Ciudadela Deportiva para que esté en las mejores condiciones. Las adecuaciones que se realizaron en Palmira incluyen el Coliseo Ramón Elías López, escenario que recibirá a los atletas que participarán por el levantamiento de pesas. El Coliseo López, donde estamos haciendo levantamiento de pesas, un escenario que se le cambió la iluminación, se hizo mantenimiento de cubiertas, de camerinos, de baños, y que estamos poniendo a disposición junto con los otros dos para poder hacer este importante evento en la ciudad de Palmira. La Villa de las Palmas también recibirá a los atletas que buscarán quedarse con la preseda dorada en las disciplinas de tiro con arco y tenis de mesa.